Hola amigo, durante todo este mes de agosto hemos estado recordando los mensajes que desde la primera Jornada Mundial de la Juventud hasta esta última les han ido transmitiendo tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI a los jóvenes. Ahora, una semana después de que la JMJ de Madrid concluyese, queremos dedicar unos días a analizar y profundizar en los mensajes que el Santo Padre nos ha transmitido. Mensajes llenos de esperanza, de caridad, de autenticidad y de valentía. Quizás una de las frases que más ha resonado en todos los mensajes de Benedicto XVI a los jóvenes ha sido el de no tener vergüenza de anunciar a Jesucristo, porque Él es el amigo fiel, el compañero de camino que nunca falla. Los católicos hemos sentido muy profundamente las palabras del Vicario de Cristo llegar hasta nosotros, ya sea allí presente en Madrid o desde nuestras casas junto a la radio, la televisión o el ordenador. Pese a la distancia, hemos sentido el aliento del Santo Padre, la cercanía y su bendición, y ahora nos toca profundizar y rumiar todo lo que Él nos ha transmitido. En su mensaje de bienvenida, minutos después de bajarse del avión, el pontífice dejaba caer una pregunta que muchas personas también se han hecho. ¿Por qué ha ido una multitud de jóvenes a Madrid? A esta pregunta el Papa respondió afirmando que muchos de ellos han oído la voz de Dios, tal vez solo como un leve susurro, que los ha impulsado a buscarlo más diligentemente y a compartir con otros la experiencia de la fuerza que tiene en sus vidas. Afirmó también que estos jóvenes saben que sin Dios sería arduo afrontar esos retos y ser verdaderamente felices, pero que con Él a su lado tendrán luz para caminar y razones para esperar. Es por eso que desde el principio, desde que llegó, con numerosas autoridades delante y ante unos 2.000 jóvenes que habían acudido al aeropuerto, el Santo Padre no tuvo miedo de decirle a los jóvenes, con todas las fuerzas de su corazón, que nada ni nadie os quite la paz, no os avergoncéis del Señor. Y con este ánimo e intensidad de las palabras del Santo Padre, me despido de ti hasta mañana. Seguiremos profundizando en las palabras de Benedicto XVI, dichas en esta JMJ. Aquí te espero.